Las funciones son bloques de código que se crean con la finalidad de reutilizar partes de nuestro código, de manera que son muy útiles cuando se tiene que llevar a cabo una tarea repetitiva. Una función puede procesar datos y entregarnos el valor obtenido, o bien puede simplemente llevar a cabo una tarea sin devolvernos ninguna variable. De la misma forma, una función puede ser ejecutada enviándole o no datos, a los cuales llamamos parámetros. Las funciones las vamos a crear utilizando la palabra def, seguida del nombre que queramos asignarle a la función y dejando un espacio antes de este. Si se trata de una función a la que no le enviaremos datos para procesar, utilizamos paréntesis vacíos, seguidos de dos puntos. En las siguientes líneas colocamos las instrucciones que necesitamos que lleve a cabo. Todas estas líneas deben de estar indentadas. En este primer ejemplo, la función saludo no recibe datos para procesar, ya que lo único que hace es imprimir hola en la pantalla. Para llamar a la función simplemente escribimos el nombre de la función seguida de paréntesis. En el segundo ejemplo, tenemos una función que despliega un saludo de bienvenida a los alumnos pertenecientes a cursos diferentes. Para que a cada uno le aparezca una leyenda de bienvenida correspondiente al curso al que se inscribió, lo que hacemos es colocar el parámetro curso dentro del paréntesis, el cual utilizaremos dentro de la función print. Cuando llamemos a la función bienvenida, será necesario enviarle el nombre del curso que esperamos que se imprima en la frase de bienvenida, en este caso, programación 1. Y nos dice bienvenidos al curso Programación 1. En el tercer ejemplo vemos la función suma, la cual contiene dos parámetros que vienen a ser dos números, num1 y num2. Dentro de la función, llevamos a cabo la suma y el resultado lo guardamos en la variable resultado, el cual será devuelto al programa que estamos creando por medio de la instrucción return. Seguida del nombre de la variable que contiene el valor obtenido, en este caso resultado. Cuando llamemos a la función y le enviemos los números 3 y 5, por ejemplo, num1 tendrá un valor igual a 3 y num2 un valor igual a 5, de tal forma que la variable resultado contendrá la suma de 3 más 5, es decir, 8.